Hello. Good evening, everyone. Good evening, Miss. How are you doing? How do you feel today, Yanira? It's good, my. Great. What do you see? Voice? Throat. Ah, my voice. My voice. My voice is good. Nice. Your voice is back. Excellent. Yay. Nice. Nice. Hay un dicho, ¿verdad? ¿Qué sería? Se lo voy a poner en el chat. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? I am tip top shape and a tip top. I'm in tip top shape. Mire. Así. I'm in a tip top shape. Que estoy súper bien. Eso significa. Después de haber estado muy mal, ahora usted se siente en a tip top shape. Muy bien. Great. Ay. I am in a tip top shape, dígame usted. Esa es una expresión y es bonito, ¿verdad? Aprender cuestiones culturales. A ver, ¿y ahora cómo se sienten todos? Vamos a ver, ¿estamos todos felices? ¿Estamos todos alegres? ¿De fiesta? ¿Listos ya para Christmas Eve? ¿Ya compramos el estreno? Todavía no, nos acaban de dar. No, todavía no nos han dado. Que esperar al 15. Ok. Bueno, no hay problema, no hay problema. Pero vamos galán, ¿verdad? Vamos galán. Todavía no, dice Jessica. Ok. Bien. Una pregunta, espero que todos estén bien con su trabajo en plataforma. Hoy era el último día, ¿verdad? Para poder subir todo el trabajo que estaba ahí. Creo que hay alguno que tal vez le falta terminar el día de hoy algún detalle, ¿verdad? Todavía si usted ha sacado 98 en alguna y quiere mejorarla, puede regresar, pero es antes de las 12, ¿verdad? Para que quede bien hechito. Hello, Sebastián, tell me. Hello, Miss. Good evening. Good evening. Fíjese que yo tengo el problema que en el examen final están las preguntas, no me acuerdo y ahorita me cuesta entrar, pero a la hora de escribir el apóstrofe, que hay que escribir Ken y Kent, entonces no me sale incorrecto y lo escribo bien. Incluso lo escribo con el Alt 004. 0146, así se saca el apóstrofe con el teclado y me da error. También lo copio y lo pego de las palabras que ponen en la plataforma para que no haya ningún error, pero siempre me da error, entonces no sé qué hacer. Vaya, déjeme verificarle por ahí, permítame. Bueno. Ahorita vamos a ver ahí. En el examen final me dice. Sí, le sale bien abajo, ¿verdad? Le salen 7 menos todavía. Va, vamos a ir a ver ahí. Y acá sí llegamos ahí. En las 5 es. En las 5, vamos a ver. Este, Y ya probó poniéndolo entero, sin apóstrofe, vamos a ver, permítanme. Puede ser que haya un glitch. ¿Alguien tuvo ese mismo problema? yo no. y A mí me podía, si me salió bien. Solo me salía okay. mala, pero era porque era can y no can.
Okay, vale, vamos a ver. I can't, all right. Final exam, and let's go to in the fifth part, right? En la parte Yes. cinco. Okay. Mm-hmm. La quinta parte. Bye. Vamos a ver. Ajá, can or can't. En todas las preguntas, Sebastián. Sí, en las últimas dos es de poner can't. Ajá. Y me da error. No sé por qué. Oh. Y lo copié de arriba del ejemplo. Uh-huh. A ver dónde está. No me acuerdo dónde está. Ah, de arriba de la instrucción. Sí, sí. Lo copié y ajá, siempre me da error. Ok. No ha escrito toda la oración, ¿verdad? No, no, no. Si quiere le comparto. Vaya, hágame favor para ver ahí. Pero no inician con mayúscula. Ah, sí, ahorita es cierto. Será. Esa es una cosa que no, esas son en minúscula. Porque uh-huh, el ejemplo está en minúscula y abajo había que responder en mayúscula. Ajá, ¿no? Eso también puede ser. Sí, sí, puede ser, pero yo lo puse con minúscula y lo agarra. A ver, ajá, vamos pero, a ver. Uh-huh. Acá tengo las dos. Uh-huh. A ver, permítame, vamos a ver. No, ahí se mira como que es la tilde lo que está. Ese no es apóstrofe. Va, hágale de regreso y es busquemos la tecla de la forma en que está, no es tilde, porque, perdón, es tilde, porque debe ser rectecito. Entonces, a ver, la tecla que está a la par del cero, revise. La que está con el. Ay, tiene razón. Ajá. Era tilde lo que había, entonces ahí sí no le iba a aparecer. Ajá. Vamos a ver. Ahí está, ahora sí. ¡Yay! ¡We did it! ¡Yes, yes, 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 yes! ¡There we are! Sí. ¡Nice, nice! Gracias, gracias. Okay. Muchas gracias. Okay, no problem, no problem. Vaya, estamos bien todos, ¿verdad? A ver, alguien me dice de cuál problema. Ah, del 5. Estábamos hablando del examen, Catherine. Estamos hablando del examen final. En el examen final tenían problema Sebastián y pregunté si alguien tenía también problema de lo de las últimas dos, pero ya se arregló, ¿verdad? Nadie más, ¿verdad? ¿Nadie más tiene otro problema? Siempre fijémonos en eso y en las mayúsculas y los puntos y que si hay que poner toda la oración o si solo hay que poner lo que completa, ¿verdad? A veces eso, o le ponemos un espacio de más y ya nos sale malo, ¿verdad? Ok, bien. Welcome everybody. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Busy? Difficult? Demanding? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Nice. Relaxed. ¿Cómo estuvo? A ver. Ajá. Carla Elizabeth. ¿La pasó bonito? Nice. Nice. Good, good, good. What about you, Jacqueline Vanessa? Nice, también, relax, en relax. With your family? Yes. Okay, good, good, good. Very good, Catherine, too. Excellent, Adriana. Yes. Oh, so sorry for you. But, okay. Mm-hmm. Pero, ¿cuándo lo tiene el examen? Ajá. A ver, lo tiene, me decía, ¿verdad? El último parcial dice que tiene, ¿sí? A ver, Adriana, Adriana, ¿cuándo le toca? ¡Hoy!
Okay, was it good? ¿Le fue muy bien? ¿O así? Okay, espero que le haya ido muy bien, Adriana. Me da gusto que tengamos gente que esté, pero bien ocupada. Ok, qué bueno, me alegra, me alegra. Very good. Ajá. Mañana empieza parciales, Jacqueline Vanessa. Ok, bueno, por lo menos ya descansó de la plataforma ahorita, ¿verdad? Ya tiene chance de enfocarse en los puros parciales. Ya son los finales, ¿verdad? Son los finales del semestre. Ya son los finales. Yes. Por andar de tranquila, sábado y domingo no he estudiado. Ay, no, no, no. Pero ha de tener mente fotográfica, ¿verdad? Para que esté confiada. Es que como son ejercicios, ya solo. Ah, bueno, qué bueno. La fórmula. Ok, qué bueno, me alegra. Ok, people, today we are going to continue with our topic. Ok, our topic was about food vocabulary. Do you remember? Food vocabulary. So let's have fun. Do you like eating? Do you like food? What do you prefer? Salty or sweet? What do you prefer? Desserts or good meals? ¿Qué prefieren? Buenas comidas, sí, comidonas saladas o postres. What do you prefer? A ver. I love cakes. I love desserts. Yeah. I love coffee. Yeah. I like, let's say, milkshakes. I like milkshakes. Pero con deslactosada, definitivamente, ¿verdad? Llega uno a una edad que ya pues ni modo, ¿verdad? Ok, people. Vamos a ver entonces. Food vocabulary. Food vocabulary. A ver. Estábamos viendo en la clase anterior algunos detalles de cuando nos referimos a algunos alimentos. Ok. Algunos alimentos que son los nombres que no se pueden contar, ¿verdad? Y hay nombres que sí se pueden contar. Entonces hablábamos de los non-count y de los count nouns, ¿ok? To refer to food, ¿ok? Talking about food. And if we want to talk about our habits of eating, we need to know food vocabulary, right? So we're going to start by that. And here we go. Food vocabulary. This was the last topic. Esto fue lo que vimos el viernes, ¿verdad? Pero no vimos los nombres de las cosas, solamente vimos que existen nombres que contamos y nombres que no contamos, ¿ok? En todo caso, los nombres que no contamos siempre los vamos a utilizar con un verbo de forma singular, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar el is para las cosas no contables, ¿ok? Para hablar de cantidades, podríamos decir a cuando es una cosa, an cuando pues hay que escribirla con una vocal, ¿verdad? La palabra que viene. Tenemos some y tenemos any, ¿verdad?
para poder referirnos a cantidades de comida aproximadas. Aproximadas porque a veces hay cosas, las cosas que no son contables, no podemos a veces dar una cantidad a menos que utilicemos un cuantificador, decíamos la vez pasada. Por ejemplo, decíamos de la oatmeal, ¿verdad? Y decíamos de la orange. An orange, digo an, porque orange starts with a vowel, right? An orange. Oatmeal. Oatmeal, I can't say an oatmeal. Mm-mm, I cannot say. I can say some oatmeal, okay? Some oatmeal. ¿Por qué? Porque oatmeal is a non-count noun, okay? Entonces veamos que los contables tienen singular and plural, right? Singular and plural. Casi todos los plurales solo les vamos a poner la S o la ES. Así, ¿verdad? Entonces vamos a formar, digamos, en todo caso, los plurales con una letra S o con ES. Bien. We are going to continue today by saying some nouns, okay? Saying or naming some foods, okay? Recalling some foods. A ver, ¿qué alimentos recuerdan ustedes in this very moment? A ver, what foods come to your mind? A ver. Chicken. Chicken, yeah. Fish. Yes. Rice. Rice, good. Mm-hmm. Raisin. I'm trying to get it. Blueberry. Blueberry. Mm-hmm. Raisins, yes, raisins. Mm-hmm. Blueberry. Mm-hmm. Where do you see raspberry? Raspberry. Berries? Raspberry. Mm-hmm. Strawberry. Strawberry. Uh-huh. Potatoes. Potato. Potatoes. Potato. Uh-huh. Beans. 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 Ajá. Ese sería así con una I. Beans. 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 Mm-hmm. Beans. Okay. Carrots. Carrots. Yes. Carrots. Broccoli. Broccoli, yay. All right. Cheese. Okay. Candy, cake, salad. Very good. Very good. Nuts. Noodles. 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 What do you say? Cereal. 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 Orange juice, milk, okay, berry, mm-hmm. Apple juice, ice cream. Yes, great, great, very good. Here we have the pyramid, right? We have a pyramid because we need some amount of some foods to be in good health, okay? If you want to be in good health, then you are going to follow like a rule of how many carbs do you, I mean, you have to count each day in each meal, right? So something like that. And to have a variety, right? To have a variety of foods. All right, allow me to show you this. Entonces está la pirámide, ¿verdad? La pirámide de los alimentos, ¿sí? En la pirámide de los alimentos, la base, the base of the pyramid was, a ver, veamos los que estaban abajo, ¿ok? To the bottom, right here. Oh, sorry. So here we go, I think, can you see them? These ones? Okay, we have bread, cereal, you said rice, noodles, pasta, and what is this one? I can't see it. I can't see the other one. Ah, the crackers. Crackers, yeah. Crackers. So it means
pan tostado, ¿ah? Como pan tostadito, toasts. Pero esas son como galletitas así integrales, crackers, ¿verdad? Ok, people. Entonces tenemos que en todo esto, en este vocabulario, hay cosas que las podemos contar y hay cosas que no las podemos contar. ¿Ok? En Spanish, nosotros decimos, podemos tener un concepto de que es un pan, ¿verdad? Un cereal, decimos nosotros. Pero en inglés no se puede contar de la misma manera, no tienen el mismo concepto de contar como nosotros. Para ellos es un poco de cereal y no más. Para nosotros sí podemos decir, dame de esos dos cereales, ¿verdad? Y lo decimos así. No, en inglés tendríamos que decir two kinds of cereals. Tenemos que especificar las cosas. Entonces, veamos. Bread es incontable en English. Okay? We cannot count bread. Cereal is uncountable. No la podemos contar el cereal. Okay? Rice no lo podemos contar. Noodles es contable y es incontable a la vez. Porque one noodle, un colochito o un... espagueti, ¿verdad? Un macarrón, sí lo puedo agarrar y empezar a contar, ¿verdad? De uno en uno. Pero en comida, usted no le va a servir un noodle, ¿verdad? No, le va a servir some noodles, ¿ok? Some noodles. Y eso es en una forma afirmativa. Va, veamos y hagámoslo acá. For example, some pasta, some noodles, ¿ok? Los potatoes, can we count the potatoes? Yes, right, we can say one potato, two potatoes, three potatoes. Pero cuando son más de la cantidad que nosotros podemos contar, podemos decir, o es aproximado, más o menos cuántas papas tiene la libra, a ver. ¿Como cuántas papas tiene la libra? Más depende tres, si tres. Son grandes, si son chiquitas. Ajá, if they are small, if they are big, okay. Yeah, pero aproximadamente dos o tres, me dicen. Okay, aproximadamente dos o tres. Pero como son dos o tres, serían some potatoes, okay. No hay una cantidad exacta, ¿verdad? Vamos a ver, some tomatoes or two tomatoes. How many tomatoes do you see here? You see two tomatoes, right? How many carrots? How many carrots do you see? How many carrots do you see? One, two, three carrots, okay? How many letters do you see? I see some letters. I cannot count because they are like head of letters, okay? Letters. And we have broccoli. Broccoli, we cannot count broccoli. We don't say a broccoli as in Spanish, right? Nosotros decimos un broccoli para decir una cabeza, ¿verdad? Pero en realidad en inglés, it has to be some broccoli, okay? Vamos a ver. Bananas. Can you count bananas? Can you count bananas? Yes, you can. One banana, two bananas, three bananas, four bananas, all right? What about the strawberries? Can you count the strawberries? Yes, you can. Yes. One strawberry, two strawberries. How many strawberries do you see here in the picture? Four. Four strawberries, yes. Okay, ahora veamos por acá with the meat and other protein. We can say, for example, fish. Can we count fish? Can we count fish? Actually, the meat, fish, we cannot count it. We cannot count it. We can count fish alive. Okay, podemos contar los peces vivos, yeah? Pero no podemos contar la carne de pescado, okay? Like fish meat, podríamos decir, pero es fish, okay? Entonces, we cannot count fish. Some fish, okay? Some fish. Probablemente si le sirven uno así grande, ¿verdad? Y fritito, pues tal vez pueda decir one fish, ¿ok? Tal vez se pueda decir. Entonces podríamos decir que podría ser contable y es incontable a la vez. Vamos a ver, beans. What about beans? Not countable, right? And they are plural. They are plural.
Even though I can count one by one, puede ser las dos cosas a la vez. Puede ser contable o incontable. What about chicken? No, in English we cannot count chicken, okay? In Spanish we say un pollo compré, fíjate, no. I bought chicken, all right? Y decimos por libras o por medidas, ¿verdad? I bought chicken, I bought some chicken, okay. What about the nuts? Tampoco. Sí podemos contar cada semillita, pero cuando usted se lo va a comer, no se va a comer one nut, okay? Sino que usted siempre va a pedir some nuts. Vamos a ver, eggs are countable? Yes. Yes, they are. So, if we say one egg, two eggs, right? So, it's countable, very good. Y si hay varios, una cantidad que no puedo decir una cantidad exacta, okay? Digo, some eggs, okay? Vamos a ver, beef. Can we count beef? No, right? We cannot count beef in English. Okay, no lo podemos contar. Entonces, vamos a decir some beef or a piece of beef. Okay, a piece. Vamos a ver acá. Milk. Normalmente las sustancias, líquidos y la materia en sí no es contable. Okay, for example, it's not countable yogurt, it's not countable cheese. Vamos a ver, candy, yes, we can count. Cream, can we count cream? No, we can't. Butter, can you count butter? You count a bar of butter, okay? A bar of butter, a pack of butter, a package of butter, all right? But we cannot count butter. No la podemos contar. Podemos contar los contenedores de la mantequilla, pero no podemos contar la mantequilla como una, dos, tres. Ok, vamos a ver, oil es una sustancia, por lo tanto no es contable, ¿verdad? Decimos some oil. Potato chips, este va por packs, ok, este va por packs or bags, ok, packs or bags, so a pack or a bag of potato chips. Ok, people, so now that you now know some words referring to foods, vamos a ir a esta otra parte. Permítanme. Quiero bajar. Y quiero ver si agarra de una sola vez para no estarme moviendo a otra. Miren esta parte. A ver, ¿qué están mirando en la pantalla? Discúlpenme. ¿Se mira la presentación? Yes. Yes. El slide. Yes. Yes. Great. This is great. Es que hace un momento no estaba dando eso. Ok, vamos a ver. Entonces, vamos a ir a esta parte de acá. Y vamos a decir lo que nos gusta y lo que no. Ok. What food do you like? Ok. What foods do you like? Foods. Es alimentos, ¿ok? Food es comida, ¿ya? Comida o alimento. Entonces podríamos decir que food and food viene a resultar como contable e incontable también, porque lo podemos hacer plural cuando el significado es cada alimento, ¿verdad? Los alimentos, o sea, uno por uno, o en un grupo de, ¿verdad? Pero food... como tal, comida, no podemos contar ese nombre. Sería some food, ¿verdad? Vamos a ver entonces. What foods do you like? A ver, ¿cómo hacemos esa pregunta? Vemos que tenemos WH al principio. Tenemos food, que es el subject. Tenemos do, porque el subject, perdón. What foods es toda la expresión de pregunta. Foods está dentro de what, ¿ok? Y el sujeto de esta pregunta sería you. A usted le pregunto, do you like, ¿ok? What foods do you like? What foods do you like? ¿Ok? What foods do you like?
Y para preguntar, ¿qué alimentos no le gustan o no te gustan? Sería, what foods don't you like? Don't you like? Entonces, veamos que en negativo ponemos don't y en positivo ponemos do. Las que te gustan y las que no te gustan, ¿ok? Vamos a ver entonces. Do you like apples? Do you like apples? Yes, I do. O si no me gustan, I say no, I don't. Okay. Don't you like apples? Yes, I do. No, I don't. Ah, qué interesante. Podemos hacer la pregunta afirmativa. ¿Cómo podemos hacer también la pregunta en negativo? Miren, do you like apples? Yes, I do. No, I don't. Okay. Pero en esta pregunta el concepto es más así como, ¿no te gustan las manzanas? Okay. Don't you like apples? Yes, I do. Or no, I don't. Okay. En ambas, de acuerdo a si la respuesta de el oyente o de a quien le estamos preguntando es sí o no, se contesta exactamente igual que la positiva. Miren. Y los contextos son diferentes. Por ejemplo, do you like apples? Uno asume y quiere confirmar nada más la información porque a todo mundo le gustan las manzanas, ¿verdad? Entonces sería, do you like apples? Usted ya espera prácticamente que le van a decir que sí. Muy pocos le dirán que no. Mira, vaya, vamos a ver. Y si le pregunto, don't you like apples? Vemos un poquito el escepticismo, ¿verdad? Don't you like apples? Y ya me responde, no, como no, vea, yes, I do. O, no, I don't. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo decimos cuando algo nos gusta o cuando algo no nos gusta o cuando algo, yuck, ok, nos lo odiamos, no lo podemos ni ver, we can't even see it. Yeah. So, I like meat, but I don't like pork. Ok. Vemos que aquí tengo una, un contraste, ¿verdad? Digamos, me encanta la carne, ¿verdad? Pero no como cerdo, ¿ya? Entonces yo digo, I like meat, but I don't like pork. Vamos a ver. I don't like cebada. I don't like cebada. Okay? I don't like cebada. Do you like cebada? Do you like cebada, Luis? Perdón, no escuché muy bien. No estaba poniendo atención. Do you like cebada? Yes, I do. All right, all right. Thank you very much, Liz. Okay. Aquí en la siguiente, cuando nos dan la sopa de pollo, ahora quizás la mayoría de niños, ¿verdad? Empiezan a apartar carrots and they want to eat only potato, right? And they say, I hate squash, okay? Ay, no me gusta el whisky. Ugh. Okay? I hate squash. Squash es una palabra en general porque en realidad squash sería el ayote, pero el ayote también es un pumpkin. La cuestión es que quiero hacer la aclaración que en el idioma inglés las palabras pues obviamente están basadas en la realidad de ellos. Y si ellos no cultivan esos alimentos, no hay un nombre para ellos, ¿ok? Al igual que no hay un nombre del inglés al español de cosas que no se cultivan acá o que no consumimos generalmente, ¿verdad? O que ya es algo más exclusivo. Entonces, I hate squash podría entenderse que odia el ayote, que odia el whisky, que no le gustan los pipianes, ¿ok? Algo así como ese tipo frutos, ¿verdad? Del huerto. Ahora, con lo de squash, también podríamos llamar al ayote pumpkin, porque en realidad es un pumpkin, ¿verdad? Es una calabaza, ¿sí? Pero podemos decir I hate squash con cualquiera de los tres, ¿ok?
they don't know them either. O sea, los americanos realmente no lo conocen y al escuchar squash van a escuchar algo similar a lo que hemos dicho. Pipián, whisky o ayote. ¿Ok? Bye. Vamos a la siguiente. I love cheese pupusas. Do you love cheese pupusas? Yes. Yes, I do. Okay, very good. Vamos a ver. I like salad. I like salad. Y salad puede tener adjetivos también, como fresh salad. Okay, fresh salad. Ensalada fresca, ¿verdad? Fresh salad. Ahora, veamos en este momento cosas que a usted le gustan y cosas que no le gustan. Entonces, hagamos un poquito, una lista pequeñita de tres cosas. Three things you like and three things you don't. ¿Ok? Entonces, las van a poner así como puse ahí. ¿Ok? Bueno, acá. I like, I don't like, I hate, I love. ¿Ok? Vamos. Are you guys ready? Bye. Entonces vamos a generar una pequeña conversación, ¿ok? Vamos a generar una pequeña conversación y tiene que ser algo espontáneo. Quiere decir que yo me voy a poner en silencio y ustedes todos van a platicar acá acerca de things that you like. Podemos comenzar, por ejemplo, Lenin puede empezar diciendo, I like meat, ¿verdad? Entonces, los demás pueden seguir diciendo, I like meat, ¿ok? I don't like meat, ¿ok? ¿Sí me entienden? Al que le gusta y pueden decir, a mí no me gusta, ¿ok? A mí me gusta, a mí me encanta, I enjoy, también puede ser otra palabra. Ok, me voy a poner en silencio. O puede también empezar Walter por ahí, ¿verdad? Y todos generan ahí ustedes su conversación, ¿ok? Y yo les aviso ya más o menos cuándo. Ok, now. I like soup chicken.
I don't like chicken. Yes, I do. I hate chicken. I hate chicken. I hate the fish. I like sandwich. I like sandwich. Yes, I do. Sandwich. Delicious. Yes, I do. I like meat, all the meat. I don't like cebada. I prefer horchata. I don't like horchata. Es horchata. I like horchata. I like cebada. I like horchata. I don't like isote flour. I don't like horchata. I don't like isote flour. I like pupusa. I love pupusas. Yes, I don't like fish. I like fish. I like fish. Yes, I do. I don't like squash. Squash, no sé cómo dijo la miss. Squash. Squash. No me gusta el bebé. I don't like apple. I don't like milk. I like milk. I like milk. Like banana. I don't like me. I like strawberry. Yes, I do. I like strawberry. I love lasagna. I like bread with coffee. I love coffee. I don't like broccoli. I like broccoli. I don't like broccoli and don't like carrots. Oh, really? Seriously? Vaya, entonces cuando le queremos decir a alguien que eso es bueno para él que lo coma, entonces vamos a decirle así. Broccoli is good for you. ¿Ok? Broccoli is good for you. ¿Ok? Y él les va a decir, broccoli is bad for me. Walter, broccoli is good for you. Yeah, Walter. Carrots are good for you. Ajá, porque es contable, podemos decir carrots are good for you. Okay. Para decirle a alguien que lo coma porque es bueno, ¿sí? Dice que no le gusta, pero have to eat some amount of that, right? And on your diet. All right. Very good. Very good. ¿A alguien le está haciendo falso contacto el audio? Desconéctelo. A ver, quiero ver quién tiene el audio. Ok. Ajá. Es, a veces la espiga se zafa. Entonces, desconéctelo y vuélvalo a conectar para que se quite esa interferencia. Ok. Thank you very much for your participation. You did a very good job. Very good job. Ok. Ahora, veamos, de esas cosas que mencionamos, ¿qué cosas son singular y qué cosas son plural? ¿Ok? Vamos a ver. Hablemos de los plurals primero. Vamos a ver. De lo que acabamos de ver ahí. Bananas. Strawberry. Bananas. Ajá. Apple. Strawberries. Pupusas. Pupusas, apples, chicken. Chicken is not plural. Ahí sería, lo vamos a usar como singular porque no es contable, ¿verdad? Entonces sería chicken. Ajá. Lo usamos como singular. Vamos a meatballs. All right. A ver,
En los plurales, ok. Meatballs, ok. Cheese, milk. Milk, como es incontable, ok. La vamos a utilizar como is o como does. Esas las vamos a poner aquí. También, ¿verdad? Aquí, ajá, en los incontables vamos a poner acá milk, ajá. Y me dijeron otro, no recuerdo ahorita. Coffee. Milk, coffee, yes. Uh-huh. Ahí estamos, ajá. Horchata, dijeron. Horchata, yes. I love horchata. Ajá. Y yo creí que alguien me iba a decir, es pecado, teacher, que no le guste la cebada. Es fea. Es fea. No, with milk, I can drink it. I can drink it, but it's not my, I'm not fan of cebada. I'm not a fan. Okay, ajá. Entonces, en los plurals vemos que si lo hacemos singular, one thing, ¿verdad? Entonces, vamos a poner acá. Some bananas, okay? Some strawberries. Some pupusas. Some apples. Some meatballs. Pero también las podemos contar, okay? Podemos decir el número exacto. Podríamos decir two bananas, okay? Podemos decir two bananas. Podemos decir four strawberries, okay? Podemos decir, y ahí el número de pupusas. How many pupusas do you eat in each meal? Five. How many pupusas? Five pupusas? All right. Sometimes if they are small, I think I can get six. All right, five pupusas. Uh-huh. Apples, okay, we could say... one apple sería, pero vamos a ponerle two apples, ok? Two apples. Podemos poner más de uno, ok? Meatballs, ¿como cuánto sería la porción? Digamos, two meatballs, right? Va. En el singular, entonces, esto lo vamos a decir de esta manera, ok? Le vamos a decir así. Espérenme. Ah, es que agarré de este. Ok, va. Entonces acá vamos a decir de esta manera. Vamos a decir a banana. Ok. A strawberry. One pupusa. Ok. Usualmente no decimos a pupusa. Ok. Decimos one pupusa. Ok. Podemos usar one también. One apple or an apple. Okay. One meatball or a meatball. Okay. Puedo contar las meatballs, pero no puedo contar the meat. Okay. Vale, vamos a ver entonces. Para singular usamos a, an, or one. Okay. Para plural usamos some or two. ¿Verdad? Or four. Or the number we are counting, the amount, the exact amount, okay? Ahora, para estos que son nombres diferentes que no podemos contar, ¿verdad? Entonces vamos a decir, permítanme, some chicken, yeah. Some chicken. Some milk. Some coffee. Some horchata. Pero también podemos, podemos poner el cuantificador, ¿ok? A piece, ¿ok? Así, a piece of, una pieza de, ¿verdad? A piece of. No ¿cómo es que se llaman? Presas, presas, presas. ¿Perdón? La asistencia. Thank you very much. You very I forgot, much. Guys. Right now, just give me one second. Miss, I have a question. Tell me, tell me. Desde que diga la asistencia. ¿Se usa some
no sé si es como, se lo pronuncie bien. Cuando no se sabe exactamente la cantidad de cosas que hay. Solo las vemos, vemos varias, pero no las contamos. Exactly, exactly. Uh-huh. Así es. Por ejemplo, otro cuantificador para milk puede ser a bottle, a glass, okay, un vaso de o una botella de leche, a pint, pint sería el litro, ¿verdad? De some coffee, podríamos decir a cup of coffee, okay, a cup of, un cuantificador, ¿verdad? Que es el contenedor prácticamente de el, de la bebida, a glass. Ya vamos a poner a bago borchata, ¿verdad? Con la pajilla. A ver. A glass of. Aquí me falta of. Ok. Vaya, démosle ahí el screenshot porque al salirme se van a borrar estos, ¿ok? A ver si para que les quede, tomemos el screenshot para que yo pueda ir a tomar la asistencia. Ok. Va. Solo la última cosa, agregamos una letra S, miren en los plurales, o por ejemplo cuando termina en Y, la cambiamos por la I latina y le agregamos ES, ¿verdad? Si termina en una E, miren, solamente le agregamos S, no hay ningún problema, ¿ok? Bien, vamos a ver. I will stop sharing. ¿Ya le dieron a screenshot? ¿Sí? Yes. Okay, yes. Thank you very much. Sí, porque después se borra y ya no lo recuperamos. Vaya, vamos a ver entonces, por favor. Everybody remember the requirements. We have to turn on our cameras and also we have to stay present when we hear our names. Okay. Adiel Ernesto Guardado Galdames. Gracias, Miss. Okay. Adriana Araceli Montoya López. Andrea Natalia Rivas Castillo. Present. Thank you. Débora Rosette Guzmán Cornejo. Present, Miss. All right. Gerardo Alberto Arevalo Pleites. Helen Tatiana Chávez Moreira. Present. Irving Alirio Alvarado Hernández. Jacqueline Vanessa Quijada López. Present. Jamie Dayana Amaya Alvarado. Present, Miss. Jessica Carolina Reyes Ramírez. Present. Ok. Jessica Virginia Rosales Sánchez. Present. José Stanley Cortés Rivera. José Stanley. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present. Katherine Marielos Meléndez Villegas. Present, Miss. Katherine Yesenia Reyes Chacón. Present, Miss. Lenin Hernández de Mengíbar. Present. Luis José Guardado Galdames. Present, Miss. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Rosa Yanira Calderón. Sebastián. Present, Miss. Ok, Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Present. Valeria del Carmen Alfaro Bertranena. Present, Miss. Walter Antonio García Madrid. Walter Bernal Martínez. Present. Okay, thank you very much. Okay, people, just to finish this last part, okay.
Sí, vi que hasta, ay, perdón, no vi ese mensaje. Me quedé hasta I like peach. Ok, there we go. Bien, entonces decíamos que usamos some. Some, la regla general de la gramática diría que ese es para afirmativo, ¿ok? Es para todas las oraciones afirmativas. Ahora, si yo digo que I don't need o I need, ¿ok? Voy a usar I need some apples for an apple pie, right? I don't need. Y le puedo decir any apples, ¿ok? Cambia. En la negativa ya no vamos a usar some, vamos a usar any, ¿ok? Vamos a ver entonces. Vale, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ver, rapidito así. Tenemos nada más unos minutitos, pero los vamos a aprovechar. Ok. Tenemos siempre los and, some, and any. Son las palabras que estamos viendo, ¿verdad? And es para los singulares. Some es para los plurales. Ok. Y también para contables, ¿verdad? Y para no contables también, pero en manera afirmativa, ¿ok? Vamos a ver, any lo vamos a utilizar en la manera negativa y en la manera de preguntas, ¿ok? En esas dos estructuras vamos a usar any, ¿ok? Bien, entonces tenemos por acá. Let's imagine that we want to make some hamburgers, ¿ok? We want to make some hamburgers, ¿ok? Vamos a inventar ahorita, ¿ok? Vamos a inventar un poquito. Veamos los ingredientes que están acá, ¿ok? Estos son los ingredientes que vamos a usar para nuestra hamburguesa o las hamburguesas, ¿ya? Entonces, en nuestro manual tenemos una conversacioncita. Vamos a ver si puedo pasar directo a esa conversación sin tener que cerrar y abrir. ¿Sí se ve el manual? Yes. Ay, tenga, tenga. Entonces, tenemos esta conversacioncita acá. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade and let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. All right, veamos acá. Si nosotros decimos, what do you want for the picnic? Digamos que vamos a hacer un picnic y que queremos las hamburguesas, ¿ok? Vamos a decir, how about some hamburgers? ¿Ok? Vamos a sustituir la información que está acá por la que tenemos allá, ¿ok? Ok, we have some y vemos ahí qué es lo que tenemos. Y luego, we don't have any cheese, ¿verdad? O cualquier cosa de las que esté en la lista. Y luego vamos a decir, do we have any, y decimos otra cosa de las que esté en la lista, ya no drinks, ¿ok? Y luego terminamos diciendo, ok, ¿verdad? Podemos hasta poner un side, podemos poner un side. ¿Sí? Vaya, entonces, pongamos las dos a ver si podemos así. A ver si podemos acá. Así. Ajá. Más o menos, ¿verdad? A ver si las podemos poner juntas. Ahí. Se miran, ¿sí? No se miran las dos. A ver, está una traslapada, ¿verdad? Ok. Ups. Aquí la vamos a poner. A ver, entonces,
No, está traslapada, no la pude poner junta. Hagamos solo la primera pregunta. Ay, 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 ay. Aquí. Hagamos la primera pregunta. Ajá. What do you want for the picnic? Okay, esa sería la pregunta. What do you want for the picnic? La respuesta, a ver, how about how about some hamburgers? Hamburgers, yes, hamburgers. Well, let's look at the refrigerator. We have some mayonnaise, okay? We have some mayonnaise. Ajá. A ver. Vamos a ver. Do we need any eggs? No, we don't, right? We don't. A menos que le queramos poner star egg, ¿verdad? Que le queramos poner un huevito frito ahí. No, we don't need, right? We don't need. Vamos a ver. Podemos decir... ¿qué nos haría falta acá como para ponerle a la mayonesa? ¿Mostaza? ¿Mustard? ¿Ketchup? ¿Yeah? Entonces podemos preguntar, ¿do we have any ketchup? Okay. ¿Do we have any ketchup? Porque no tenemos acá, entonces decimos... No, we don't have any. Okay. No, we don't have any. Okay. Vamos a ver la siguiente. Diría, por ejemplo, do we need mozzarella cheese? Ahí está una que no está. Bueno, mozzarella cheese. Digamos que ya tenemos. Entonces, we don't need, right? We don't need any mozzarella cheese, because we have some, okay? We have some. Entonces, mañana vamos a terminar esta conversacioncita y la vamos a ir haciendo. Esto, mañana, ustedes lo van a hacer así como ahora lo hicimos. Yo me pondré en silencio y ustedes empiezan a armar el picnic, ¿verdad? Okay? Bien. Is there any questions so far? So far? No questions, right? So far, so good. All right, then. Have a very good night and see you tomorrow, guys. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye-bye. Take care. Bye. Bye-bye. Question tomorrow. See you. Question tomorrow. Let's make sure.